Hey, buenas. Patito. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? He hecho un pibe, ¿Y vos? Más todavía. Qué lindo taller. Sí, está todo medio desordenado. Y el tablero es medio simbólico. Bueno, sentate acá. Trabajo todo en la compu, ¿viste? Acá para hacer fondos, algunas cositas, pero mayormente allá la... En la compu, la claro. Tableta digital. ¿Y ahí lo usás, el tablero, para dibujar algo? Sí, y un tablero de calcar que está por ahí. Ajá. Pero mayormente para los fondos, ¿viste? Pues es que siempre pensé, ¿no? Cuando te pienso a vos... Alguien que viene trabajando en la animación desde hace tantos años, que sin embargo me costaba ubicarte simplemente como alguien que hacía animación. Y después con el tiempo me di cuenta que la animación es una parte, pero es el arte, es el dibujo, es la música. Y yo no sé si uno puede definirse como algo, ¿no? Pero si tuvieras que decir, si alguien te pregunta, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué decís vos? Mira, yo... Tengo como dos versiones. En la tarjetita personal decía dibujante. Ajá. Después cuando hay que salir por migraciones y demás pongo docente. Claro. Porque parece más serio que dibujante. Depende de quién te pregunte. Claro. Yo pongo periodista, mirá. Está bien. pero sí, es cierto. Trabajo muchísimo. En realidad el trabajo serio que tengo es docente. De dibujo. Sí, docente de dibujo, pero que en realidad es un dibujo muy particular, porque es un dibujo animado. Sí, sí, aparte, digo, los profesores, los maestros que me han enseñado a mí son todavía tipos muy importantes para el tipo de cosa que estoy haciendo, que estamos haciendo acá en la escuela y demás. Entonces también, y mis viejos son jubilados, docentes jubilados, así que es también como una especie de cuestión vocacional, ¿no? Lo que implica... entrenarse para enseñar y preparar y tratar de armar como un sistema para poder llevar y traer la información y la experiencia. Y el tema que no se puede, digamos, esquivar de la parte de la escuela, que es la vida comunitaria, ¿viste? Compartir un espacio, que se arme un grupo, que ese grupo a su vez viene con más gente de atrás, ¿viste? Sí, sí. Ahora, entiendo lo de la docencia a la cual llegás en un determinado momento. ¿Cuándo se supone que tenés algo para enseñar y que te parece que está bueno? Por más que ese enseñar después se transforme para vos mismo en un aprendizaje, porque me doy cuenta que terminás trabajando de esa forma. Ahora, ¿cómo llegás a la animación? O sea, de chico te encantaban, no sé, las historietas, los dibujos animados. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese camino? Toda la vida me pusieron muchas fichas mis viejos con el tema de ir al cine, ¿no? Entonces había visto todo tipo de cine y en Santa Fe, en el Cineclub de Santa Fe, había una programación típica de la década del 70 que era la programación de las distribuidoras y las cinematecas de Europa del Este, ¿viste? Claro. Mucho cine checo, ¿viste? Sí, cine ruso, polaco. Sí, cine que solamente se podía ver en el Cineclub. Claro, y las animaciones de esos países también, ¿no? Claro. Y a su vez el Cineclub de Santa Fe tenía un cineclub infantil que se llamaba El Globo Rojo, donde yo fui a partir de los 4 años más o menos y que consistía en ver películas y alguna actividad coordinada por docentes donde se veía la película y se retrabajaba la película. O sea que había un espíritu como de no solamente consumir, sino que era como después retrabajar. O sea que era un cineclub importante, sí, que tenía una historia. Sí, el Cineclub Santa Fe es el cineclub más antiguo del país y sigue siendo un lugar muy, muy importante. Históricamente tuvieron 2 salas, el Cine Chaplin y el Cine América. El América todavía existe. Y siguen teniendo muchísima cantidad de socios. Mis viejos todavía van los martes y los jueves al cineclub. Y cuando me vine acá a Rosario me hice socio del cineclub de acá. Entonces, siempre estuve con un pie en el cine de actores, de acción real. Siempre a la intención de hacer una película, primero le entro por el lado de la estructura narrativa y el tema de ser dibujante me llegó bastante después. El primer trabajo que hicimos en el 84 fue robándole dibujos a Caloi, sin conocerlo en absoluto en persona, claro, a Caloi. Claro. Agarramos este librito de acá, que es del 72. Ah, mirá. Que es del... No sé si hay una publicación más vieja, pero...
O sea que este lo guardás como una reliquia, digamos. Claro, que a su vez los dibujos de Caloi de esta época son muy parecidos a los de Saúl Steinberg, ¿no? Que él siempre lo menciona, claro. Y Kino también lo menciona, claro, mucho, claro, algún, claro, referente. Y yo había agarrado esos dibujitos y los había calcado o hecho más grandes y separados en piecitas recortadas. Sí. Y con una cámara Super 8, a lo bestia, el primer año de la escuela de cine, en el 84, con Esteban Tolkien, hicimos una película que se llamaba Las Flores Malas. Pero nosotros estábamos seguros que estábamos haciendo animación, que estábamos haciendo películas. Al segundo año de la escuela caigo en el taller de Brás y Brás lo primero que hace, agarra y me pasa las películas de él. Y yo me quedé absolutamente así como aplastado porque digo, este tipo es genial. O sea, de golpe en 8 minutos me mostró 30 años de laburo. Sí, por supuesto. Y de conocimiento adquirido por ensayo y error, pero fue realmente apabullante, era estar realmente delante de un maestro, ¿viste? Un tipo que tenía una bola de conocimiento gigante. Se puede decir, ¿no?, que Luis Brás fue el padre de la animación. Totalmente. No solamente argentina, sino de alguna forma la proyección internacional. O sea, Brás se prácticamente no salió de Rosario, o sea, desarrolló toda su obra sin hacer pie en Buenos Aires, con las agencias de publicidad que había acá, con los medios que había acá para aprender, o sea, fue realmente autodidacta, por ensayo y error. Y las películas que hizo realmente están al nivel de los mejores realizadores internacionales. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y tuvo como un paralelismo con la carrera de Norman McLaren, que Norman McLaren es definitivamente el animador más importante del mundo, toda la historia. Totalmente. Se mostró muy atento conmigo, me dio todas clases de explicaciones de sus trabajos y además me honró observando mis trabajos. Esta es una producción de Estudios Camilo Cervalli. Y cuando empezó la televisión en Rosario, en el 62, él hacía ilustración publicitaria, gráfica estática publicitaria, le dicen, che, necesitamos que estos dibujos hagan algo. ¿Por qué no probás a ver cómo se hace? Entonces le prestaron una cámara de 16 milímetros y el tipo empezó a probar con recortes y demás y se inventó un sistema. Ahora, yo lo que me acuerdo de que me imagino vos lo habrás vivido y más de cerca, es como que Brás era el archienemigo de Walt Disney. No sé si el tipo militaba anti-Disney. En los hechos hacía cine abstracto y experimental, que es el otro extremo de la banda del cine narrativo, de animalitos y en conejitos o en animales que hablan y qué sé yo. El tipo es una cosa muy arriesgada y muy zarpada, pero no sé si se jactaba de estar en una vanguardia, ¿viste? Claro. Era lo que le salía. Yo no recuerdo cómo se jactaba, pero sí como de decir esto. O sea, de ir contra... Contra la industria creada para la animación y también con... valorando mucho el trabajo artesanal en y el dibujo y pensando hasta los riesgos que podía implicar la computadora, como me da la sensación, como una posibilidad de un desarrollo industrial que terminara atentando contra la propia producción. Eso es un poco lo que recuerdo, pero bueno, vos lo viviste muy de cerca, ¿no? Porque fue una decisión, vos lo hablabas con él. Dice, no, lo que pasa es que yo nunca gasté un solo peso en hacer las películas, o sea, siempre las hice con lo que tenía en el taller. Claro, con el rollo. Entonces, el laboratorio es caro, dice. O sea, a mí me parecía una contradicción si nunca gasté, o sea, yo hago los cubos o lo demás con cosas que saco de la basura, que encuentro por la calle... y nunca gasté un solo peso en la producción de las películas.
Y aparte no tenía la guita para hacer laboratorio en Buenos Aires. Entonces es como una cosa que tiene una lógica a largo plazo. Es como, bueno, ahora se usa, digamos, el arte efímero, sí, ¿no? Sí. Luis Brás ya no está, pero Pablo tiene la herencia de esa técnica. La absorbió. Esa animación de tradición independiente lo definió. ¿Y cuál fue tu primer video, ese que vos sientas de tu primer video, tu primera animación? Esa que vos sientas, bueno, esto ya es una obra, ¿no? Es decir, no es una mera experimentación. Lo empezás a pensar, lo empezás a valorar como algo representativo y que te parece todavía hoy significativo. Yo el primer corto digital que hice, que fue en el 89 con Kawasaki, ya tenía como intenciones narrativas, ¿no? Y el claro. Tercer trabajo digital que hice, que se llamaba El Pibe en el 93, fue como el que tuvo así como una carrera de cortometraje, digamos. Fue el que a mí me permitió empezar a trabajar en Calodio en su tinta, que ganó un subsidio de la Fundación Antorcha, claro. Que tuvo claro. Mucha carrera en los festivales y demás, y que a mí me permitió pensar en dejar de trabajar en Cable Hogar, que era editor de video en Cable Hogar, y que directamente entre la propuesta de Caloi, de la productora del programa de Caloi, y que dijo, bueno, largá el trabajo y trabajá solamente para nosotros y decinos qué necesitas. Y yo dije, bueno, necesito una computadora carísima que salga, bueno, toma. Claro, yo no podías creer. Claro. Sí. Entonces ya está, soy profesional, trabajo solo de animador. Claro. Y a vos te decir, soy videoartista o soy, no sé, animador, ¿te gustan esas clasificaciones o no? ¿O las ignorás? ¿No te importan? Cuando me vienen a correr con el tema del experimento, del tipo, digamos, que defiende, que milita lo experimental, yo digo, bueno, sí, te lo banco un rato al experimento, pero el experimento tiende a un resultado. Digo. Porque pasa mucho en la escuela para animadores, ¿no? Que vienen pibes que vienen del palo del diseño, pibes que vienen de Bellas Artes y pibes que vienen de la escuela de cine. Entonces, los que vienen de la escuela de cine quieren hacer Scorsese, Tarantino, ¿viste? Sí. Género. Los que vienen de diseño hacen todas cosas linditas, qué sé yo, pero el guión no les interesa un poco. Nada. Y los que vienen de Bellas Artes quieren hacer cosas muy locas. Raras. Que no se entiendan. Vos le decís, no, pero ponele un principio, un medio, un final. O sea, por más que no... Como diría Godard, aunque no sean en ese orden. Claro, pero no es estructurita. O sea, pero por claro, digo, ponelo. Yo entiendo el dibujo animado desde el lado... También me ha tocado, viste, laburar con humoristas. Vos, cuando ves las cosas de Kino, decís, esto es para hacer un dibujo animado. O sea, claro. Ya está. Le falta así y ya está, es una película. Entonces, me parece que el laburo del humorista, que está muy en el registro popular, si querés, tiene esa cosa de empatía que yo la valoro mucho y me tira más para ese lado. Esta cuestión realmente, ¿no? De qué es arte, qué no es arte, es cierto que por ahí uno se lo pregunta. Y al mismo tiempo, yo lo que voy viendo es que se van incorporando al arte, producciones que antes hubieran sido impensadas. Y creo que esta cuestión de las disciplinas cada vez más está como... los límites se van desapareciendo, se van esfumando. Ya no queda muy, muy claro. Pero sí, bueno. Hay como un punto de reelaboración donde es lo que es el arte popular, que puede ser la página de humor gráfico o el dibujo animado tradicional, con una media vuelta de tuerca más. Nuestro héroe es Max Cachimba, digamos, que es humorista, que se metió a hacer pintura, que se presentó y que sacó un primer premio. Sí, de con un señor nacional, que caminaba con las manos con una corneta metida en el trasero. Entonces, todo el mundo decía, ¡ay, un señor con una corneta metida en el trasero!
dibujado en plan caricatura, ¿no? Sí. Una pintura. Y nada, ahora nuestro amigo Max es artista convalidado por las academias. Y es pintor y vende sus pinturas. Sí, yo tengo un cuadrito de Max. Totalmente. O sea que ese es como un faro, diríamos. Nosotros, nuestro héroe, sí, lo logró. Logró meterse sin hacer otra cosa que lo que venía haciendo. Digamos. Eso es cierto. Sí, y me mostrás lo que estás haciendo ahora, porque hablamos totalmente, de historia, sí, hablamos... Sí. No sé qué estás haciendo. Mira, a mí me gusta mucho trabajar con músicos. Estos fonditos, esto es un trabajo que hice durante el verano. Son para un videoclip del tema Viromes y Servilletas de Leo Maslía, que bueno, son unos dibujitos ahí de Montevideo, de la Plaza Independencia, del Teatro Solís. Que nada, con Maslía ya hice 3 o 4 trabajos. Hicimos un trabajo que se llama La verdadera historia de los dinosaurios y otro que se llama Tiruriru. Que a él le gustaron mucho, los difundió mucho él, en una época que no existía el Facebook todavía. Y después, bueno, cada tanto yo le propongo hacer alguna cosa, cuando tengo algún hueco. ¿Y cuando decís trabajos, qué son? ¿Él canta y vos...? En general yo tomo un audio de él, preferentemente no los que están en los discos, sino alguna toma en vivo o alguna cosa que no esté editada. Le hago un borrador y se lo mando y le digo, mira, tengo ganas de hacer esto, ¿qué te parece? Por ahí él me hace alguna observación. Hablan de la aurora hasta cansarse sin tener miedo a plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Es una de las cosas que sostengo a lo largo de los años como proyecto, que es hacer algún enganche con un músico que a mí me guste mucho, que yo naturalmente escucho mientras trabajo, que de alguna manera es una forma de hacer algo juntos. O sea, ya que como músico yo no lo puedo hacer tocando, digo, bueno, hagamos algo juntos. En esos años, entre lo de Brass y la apertura de la escuela en el 2006, hicimos muchos trabajos en este formato como de patchwork, ¿no? De muchas cosas distintas con una excusa que las una, ¿no? La primera fue un disco de Kawasaki, justamente, de Planet, que fue el segundo disco que sacó solista, en el 2000. Claro. Eran 20 temas, 21 temas, y Kawasaki se propuso él como productor. Ajá. Y dijo, bueno, vamos así, un track, un dibujante. Buscame 20 dibujantes. Genial. Y les das el tema y que propongan algo, lo que se les cante. Y después hacemos una serie de nexos para que se vayan pegando los cortos, y teníamos una película de una hora y piquito. Y nos fue muy bien. O sea, claro, por eso después la mostraron afuera, en el exterior. The Planet fue una peli experimental, me acuerdo, perfecto. La terminamos en el 2001 y Kawasaki, que viaja mucho a Japón, consiguió que The Planet se edite en DVD en Japón. Esta es la edición japonesa, cosa que acá no ocurrió. O sea, llegamos a hablar con alguna distribuidora de Buenos Aires para editarla, pero nunca se editó oficialmente. Aparte, un encanto el packaging. Bueno, todos dibujitos de Flor Balestra estos. Sí, buenísimo. Y este es un compilado de cortos que le pusieron para esta edición animados musicales. Vaya a saber qué entienden los japoneses por animados musicales, pero ves que acá hay un rejunte de videoclips de los gauchos alemanes, videoclip de Kawasaki, algunos cortos míos solistas y un trabajo que habíamos hecho con Juana Molina, cuando Kabu tocaba con Juana Molina. Claro. Que se llamó 6 canciones, que eran 6 dibujantes y 6 temas de Juana Molina. Y así, bueno, fuimos atravesando los años hasta que abrimos la escuela, ¿no? Y perdóname, ¿y ahora mantenés la idea de cooperativa? Claro, es que ese grupete informal sirvió, digamos, para remontar varios trabajos, pero la primera camada de egresados de la escuela fue como masiva, ¿no? Se recibieron 30, 30 y pico de chicos que, igual que en el sótano de Brass, no se iban, ¿viste? Vos decís, claro. Bueno, chicos, ya está. O sea, diciembre, terminó, váyanse. Se recibieron. ¿Viste? ¿Y ahora?
Y entonces yo empecé a averiguar, cosa que uno hace cuando tiene energía, si está más joven, 10 años atrás, con un abogado y un contador, cómo era fundar una cooperativa. Entonces armamos la cooperativa, justo salió la realización de la película Ánima Buenos Aires que produjo Caloi, que fue como lo que nos mantuvo funcionando desde que armamos la cooperativa. Los primeros 2 años fue la producción de un corto de 20 minutos que está dentro de esa película, que se estrenó en cine, que fue una experiencia que estuvo muy buena. Y empezamos a hacer un programa de tele que se llama Cabeza de Ratón, que es el programa de la Escuela para Animadores, que sale por Canal 5 de acá, y se hacen 13 programas de media hora por año. Ajá. Pero siempre como inventando formatos que ocuparan mucha gente y que toleraran distintos estilos de dibujo y demás. Más allá de estos dibujos, ¿estos son los elementos con los que vos trabajás? ¿Esto es lo habitual? ¿Estos son los lápices de colores? ¿Allá, no sé, o tinta o fibra? Sí, en realidad, a mí, aunque en la realidad yo trabajé casi todo el tiempo en la computadora, a mí me tira mucho la parte de bricolage, ¿viste? Claro. En la escuela tenemos como un museíto y entonces tenemos mucho de rescate de lo que eran las tecnologías muy viejas. Pues a mí me fascina que un aparato de 1890 vos lo pones a funcionar hoy y funciona, ¿entendés? Sí. Y que es muy simple, no se rompe. No, porque es un mecanismo. Se le ven todas las partes, no es como esto, ¿entendés? Que vos decís, bueno, esto, vos lo sacás y decís, bueno, sí, acá está la película, ¿viste? Sí, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? Claro, y yo no entiendo, ¿entendés? Lo mismo que si me ponía adelante un motor de un auto, digo, bueno, no sé cómo anda, ¿viste? Vos agarrás un proyector manual de 1900, de 1910, y está toda a la vista, y lo haces andar hoy a manija y anda, y proyecta, y podés hacer una función con público del 2016 con un proyector que ya tiene 100 años, ¿no? Entonces, eso, me gusta cuando hay que hacer alguna excusa para hacer algo en el mundo material. Animar es una necesidad, es una experiencia artística que viene con él y que cuadro a cuadro va dando vida. Pablo, como buen artista, crea mundos, los mueve, se divierte y nos sorprende. Pablo elige esa técnica tradicional y a partir de ella se vuelve creativamente inquieto.